Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una señal más de Halcones TV. Les estamos saludando completamente en vivo desde el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, el nido de los halcones. A la vuelta de la esquina, el arranque de la temporada 2020 del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Les estamos saludando en este encuentro de pretemporada entre Halcones de Ciudad Obregón y el equipo de los Celtics, visitando la casa de los Halcones. Saludo con mucho gusto a mi compañero de transmisión, pero mejor amigo, Francisco Paco García. Muy buenas noches. Muchas gracias, Luis Enrique. Buenas noches. Buenas noches a todo el público que nos acompaña a través de Halcones TV. Este que será ya el último juego de pretemporada previo al arranque de la temporada número 20 del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Aquí estamos desde el Gimnasio Municipal Manuel Lira García. Un partido bastante interesante, Luis. Repiten algunos jugadores por ahí. Vimos a Alfonso Sánchez con estos Houston Celtics. Vaya combinación, ¿eh? Los Celtics de Boston, ¿no? Pero con el equipo de Houston, que son los Rockets, ¿no? Que, pero vienen de verde, así como sí, tirándole sí, sí, a los Celtics, pues nada más que tipo camuflajeados. Ándale, exactamente, como haciéndole honor a las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí ya están sobre la duela ambas escuadras. Están haciendo la presentación del equipo. El equipo visitante, cuando el equipo de casa, pues estará en esta ocasión con algunas novedades que le vamos a ir platicando poco a poco. Efectivamente, ahí vamos a ver a un hombre grande nuevo, pero no tan nuevo para la afición. Y fíjate, ya el equipo de Houston Celtics tiene a su quinta titular en la duela. Patrick Schmidt con el número 4, Devon Beasley con el 13, Ruston Hayward con el 5, Jarvis Nix con el 11 y Alonso Stafford con el número 15. Esos son los 5 que arrancarán el partido por parte del equipo de los Houston Celtics. En la banca tendrán a Jordan Evans, Mitch Thomas y Dalton Ahaf. Ahorita la presentación de Halcones, Francisco, con la novedad que decías, este viejo conocido de la afición, Hugo Carrillo, el amuleto Hugo Carrillo. Fíjate, platiqué con él antes de subir al palco de transmisiones y le digo, me da gusto verte, y luego se empieza a reír y me dice, ya es la última, me dice, ya de plano es la última, esperemos retirarnos con el campeonato, dice Hugo. Es el objetivo del equipo Halcones de Ciudad Obregón, que durante la semana pasada, el fin de semana, lo tuvimos recibiendo al equipo de Arizona en acción. Ahora van a tener enfrente al equipo de los Celtics de Houston. Ahora una escuadra diferente. Vamos a ver cómo se ve, si hay mejoría en el trabajo que ha hecho el coach de casa con relación a los primeros dos partidos de pretemporada. Sí, efectivamente, aquí Halcones ya tiene al señor Washington, a Somers, a Farmer, a Holmes y a Cano. Esos son los 5 que estarán en la duela por parte del equipo de Ciudad Obregón. Todo está prácticamente listo para arrancar con este último duelo de pretemporada del equipo de Ciudad Obregón previo al arranque del CIBA Copa en este su vigésimo aniversario. El próximo sábado, ya lo decíamos, la inauguración de esta temporada aquí en Ciudad Obregón. Rayos de Hermosillo, el actual campeón, visitando a la escuadra de Halcones. El tip-off. Aquí está Luis Enrique Valenzuela. Arranca el partido y la primera posesión es para el equipo visitante. La primera intentona también, sin embargo, ya recupera el equipo de casa y tendrá su primera ofensiva. Moviendo el balón Jarvis Sommer, ahora con nuevo número, Jarvis Sommer. Y este es Reggie Holmes, lo vimos ausente, o más bien no lo vimos en el segundo partido, debido a una lesión que presentó en el primer juego ante Arizona. Afortunadamente ya está de regreso para la escuadra, la primera intentona. Y ahí están los primeros puntos, sumando de a tres de Patrick Schmidt. Los primeros puntos es para el equipo de la visita. Trabajando ahora el equipo de casa,
El primer disparo la está fallando. Viene la transición. Lo hacen de manera rápida el equipo de los Celtics. Le cometen la falta y vendrá a la línea de tiros libres Dustin Hayward. Ruston Hayward con el número 5 en la camiseta, ya con la ventaja después del triple conseguido por Smith. Logró colocarse al frente el equipo de los Celtics. Ahora con los tiros libres va a tener la oportunidad de nueva cuenta de incrementar la ventaja. Todo esto después de que Jarvis Sommers había realizado y comandado la ofensiva del equipo, sin embargo, no pudieron encestar. Anota los dos Ruston Hayward y ahora vendrá el equipo de Halcones a empezar a remar contra la corriente. Está abajo 5-0. Hablábamos mucho de las fallas que habían tenido en el segundo juego contra la escuadra de Arizona en acción. Veremos pues cómo se ha trabajado en este fin de semana. Y bueno, aquí Jarvis Sommers. Ahí está Sommers poniendo en la pizarra al equipo de casa. Viene rápidamente la respuesta tratando de encestar de larga distancia. La intentona por parte de Hayward. Y ahora el equipo de los Halcones va a tratar de por lo menos emparejar los cartones con esta ofensiva. Ya se metieron con Jarvis Sommers. Jarvis Sommers en el tiro de larga distancia. Ahora está circulando el balón, dándole rotación con Sam Akanu. Regresando el mismo Sommers. Y este es Tony Farmer. Le intenta de larga distancia. Vamos a verla. La finta. Parábola perfecta. Y suma de a tres. Con esto le da ventaja al equipo de casa. Y ahora la visita. Volvieron a intentar un tiro de larga distancia. De nueva cuenta, Hayward es el que está intentando los disparos desde la larga distancia. Ahora Tommy Farmer. Vamos a verlo, en corto, tenía a su marcador ahí enfrente de él, por eso trató de dar rápidamente a uno de sus compañeros, pero lo agarró desprevenido y están entregando el balón. Lo que pasa es que ya había hecho el salto, ¿sí? Tony Farmer, y no le leyó la jugada a Reggie Holmes, no alcanzó a quedarse con esa esférica. La colada, le están cometiendo la falta a este Ruston Hayward, que hasta el momento... Hayward está resultando el jugador más movido por parte del equipo de Celtics, tratando de mostrarse este jugador con el número 5 en la camiseta de los Celtics. Ahí lo vemos mientras que la escuadra de los Halcones de Ciudad Obregón con la casaca en color azul y el short en negro. Ahí está consiguiendo los puntos Hayward. Viene el equipo de los Halcones con Sommers. Su marcador pegado. Se abrió la defensa y se mete hasta la cocina. Anotando los puntos, Jarvis Sommers. Con esto recupera la ventaja el equipo de Halcones. Aquí vienen los Celtics. Ahora cuando se han jugado los primeros 3 minutos por primera vez, vemos a este Alonso Stafford consiguiendo los puntos a base de poder, se metió a la pintura. Viene la reacción por parte del equipo de casa, la falta, pero Reggie Holmes realizaba el tiro, pero la falta fue antes. Fue falta ofensiva de Reggie Holmes. Pues ya está recuperado y está de regreso Holmes, buenas noticias para el equipo. Falta sí. Landon. Va a ser un hombre importante. Fíjate, platiqué con Landon antes de comenzar el partido también. Tuve la oportunidad, estaba sobre la banca del equipo de Halcones y ahí platiqué. Y me dice que ya se siente poco mejor, no para tomar partida en este juego. Pero bueno, dice que probablemente para el día sábado ya pueda estar listo. Restan todavía prácticamente 4 días completos para poder recuperarse al 100% Landon Aterberry. Peleando el balón, tanto Josh Washington como Ruston Hayward. La posesión es... Hay confusión porque no lo cambiaron en la mesa de control. Lo que pasa es que el rebote había sido de Andre Washington y terminó arrebatándole el esférico el número 4, Patrick Smith. Al final de cuentas, el balón será... Marcaron el 2, pero la posesión es del equipo visitante. A mover el balón de Devon Beasley.
Ya la tiene en sus manos Patrick Smith, el armador del equipo. Aquí está Smith, tiene disparo, el que lo intenta es Devon Beasley. Está fallando, George Washington está recuperando, pero entregando con algunos problemas. Viene rápido el rompimiento, lo intenta de larga distancia. Sam Acano, sin embargo, está fallando. Y recupera, y los Celtics vienen a velocidad. Harvey Nicks, y la clavada de Alonzo Stafford. Ahí está consiguiendo la volcada espectacular. Y con esto toma ventaja el equipo de los Celtics. Hay que buscar la reacción y la está buscando Harvey Summers. Apoyándose ahí Summers. El disparo es foul. Pero va a venir a la línea con 3 tiros libres. Sí, efectivamente. Ahí está. Lo indicaba precisamente el árbitro. Es Martín Leiva. Longoria. Longoria es el que está acá abajo. El de los lentitos es Martín Leiva. Sí. En la marca, así es que vendrá con 3 tiros libres Ray Holmes. Reginald Holmes en la línea de los castigos para el equipo de casa. Estamos prácticamente 4 minutos jugados en este primer periodo. Ha encestado 2 de 2. Vamos a ver si tiene la certeza necesaria para conseguir los 3 puntos en esta jugada, que muy hábilmente buscó la falta ahí en la línea de 3 para tener los 3 disparos. Y conseguir así los puntos que están emparejando los cartones. Ahora Alonzo Stafford. ¡Ah, qué buen pick and roll! Y buena la asistencia para Hayward, el cual está consiguiendo los puntos, recuperando la ventaja del equipo de los Celtics, que dicho sea de paso, ha estado dominando porque ha estado, no ha estado abajo. O le empata o ha estado dominando el marcador. Van a trabajar en la pintura con George Washington. La media vuelta, la flotadita y consigue los puntos. Una buena canasta por parte de George Washington. Y ahora otra vez los Celtics con Patrick Smith. Ya están circulando con Hayward. Buscando receptor Hayward. Viene el disparo de larga distancia. Harvey Nicks consiguiendo los puntos. No, fue el Stafford. 15. Stafford. El que está consiguiendo el triple de nueva cuenta se está colocando al frente en la pizarra. No sé qué fue eso de Harvey Summers, si fue un intento de alley-oop con George Washington, porque disparo era muy corto. Para el alley-oop también se quedó muy corto. Sí, parecía que sí, que era un tipo alley-oop, pero al final de cuentas termina quedando corto. Por ahí encontró algunas manos Luis y bueno, pues no pudo llegar tampoco George André Washington. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros a través de Halcones TV. Dice Axel Bojorquez, ¿de dónde son los Celtics? Dice, pues de Houston. Houston, ¿no? Houston Celtics, así viene representado este equipo. Saludos también, dice Jesús Almada. Jorge Luis Simúes dice, vamos Halcones. Gigi Vallejo también. Por supuesto, a toda la gente que se está comunicando. Nos dice Fulu Navarro, ¿quién es el jugador poste de Halcones? Se llama George Andre Washington, el número 31. Es el que está precisamente... El más alto de todos. El más altote, exacto. Así muy parecido al Lulo Benítez, ese mero. Ese merengues. Y bueno, pues prácticamente ya todo listo para el arranque de esta temporada. Son 9 las escuadras participantes en la temporada del Cibacopa. Y el próximo sábado arranca en su 20ª edición. Rayos de Hermosillo estará visitando a la escuadra de Ciudad Obregón y Obregón pagará la visita el domingo, pero a Guaymas, en ese tridente de inauguraciones que se hacen, ¿no? Por la ausencia de uno. Es que normalmente es a visita pagada, pero por ser números nones, hay 3 equipos que van a rotar su inauguración entre ellos, las visitas entre ellos, que son Rayos de Hermosillo, Ostioneros de Guaymas y Halcones de Ciudad Obregón. José Luis Loza dice, saludos desde Tijuana, vamos Halcones, por supuesto. Jesús Gustavo Covarrubias Reyes, saludos, dice. Y Omar Niebla nos dice, el presidente George Washington juega con Halcones. Sí, George André Washington. Sí, acá ya en la... No, en la Torre Washington. En la hoja de anotación ya nos pusieron como André Washington para no meterse en problemas, ¿no?
Pero bueno, se reanuda el partido, Luis. A la defensiva, el equipo de casa. Aquí viene la ofensiva por parte de Celtics. Está recuperando el rebote y ahora moviendo el balón Harris Sommer. Apoyándose Sommer con Reggie Holmes. Ahora con este Tony Farmer, con el número 55 está Tony Farmer. Aquí lo tenemos a Farmer, viene tratando de hacer la dejadita solamente. Sin embargo, la está fallando, el rompimiento fue con velocidad Hayward. Sin embargo, ahora con velocidad Halcones, Amacano está consiguiendo un par de puntos más para el equipo de casa y recorta la distancia, es solamente un punto. Le marcan una falta defensiva al equipo de casa. Un punto Siete. La diferencia. Qué interesante movimiento, Luis, hizo Martín Kanasevic. Saca a André Washington el poste y mete a Tony Farmer a jugar a esa posición para dejarle la posición 3 a DeAngelo Easby. Sommers y Reggie Holmes son el 1-2. Easby está jugando como 3 junto con Akano. Y bueno, pues aquí está interesante el movimiento y ahora ya entró Hugo Carrillo. Jarvis Knicks consiguiendo los puntos para el equipo de los Celtics. Aquí está Akano de nueva cuenta. Le hace la pantalla a Hugo Carrillo con su legendario número 4. Después de darle un baile a su marcador, Reggie Holmes consigue los puntos. Le quebró la cintura, le hizo un pasito para la izquierda, luego para la derecha. Vamos a verlo. Vamos a disfrutarlo, ahí está el marcador, la finta, y ahí está consiguiendo los puntos. Y acá en vivo de 3, consigue la parábola perfecta, precisamente Reginald Holmes. Aquí lo tenemos a Holmes, bien encendido, pero está fallando el tablero, lo está recuperando el equipo de los Celtics. Vienen rápido allá desde la orilla, el disparo. De larga distancia, consiguiendo los puntos. 6 primeros puntos para Jordan Evans. Acaba de ingresar y parece que trae buen tiro este Jordan Evans. Ahora DeAngelo Easby con Hugo Carrillo. Ahí lo intenta Hugo Carrillo, su primer disparo. Pero en velocidad se lo llevan y le comete la falta. Después de disparar, Hugo Carrillo quedó a merced de la velocidad en esta ocasión de Alonso Stafford y va a tener 12 tiros después de la falta de Hugo Carrillo. La primera que comete el número 4, el originario de Guaymas, tiene historia, pero en verdad historia Hugo Carrillo en este circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. ¿Cómo olvidar aquel primer campeonato que jugaron el equipo de Ciudad Obregón contra Caballeros de Culiacán, cuando Hugo Carrillo le tocó por expulsión? ¡Qué clase! Oye, era una seguidilla, ¿no? De disparos. Estaban tuvieron jugando, una, ¿te dos, del juego tres? De la matatena. Más estaban o menos jugando la matatena estos. Mientras yo me estaba ya yendo a la historia de Hugo Carrillo, un juegazo que dio Hugo Carrillo en su temporada de novato, cuando con Caballeros de Culiacán venía Víctor Ávila en su mejor época, cuando era el poste de la selección mexicana, y tras expulsar a Carlos Grobs, entró Hugo Carrillo entró de juvenil a cubrirlo, y recuerdo que le dijo el coach: entra y aguanta lo que puedas a Víctor Ávila. Le hizo un trabajo que le dio la oportunidad del título al equipo de Ciudad Obregón. Víctor Ávila jugó con Nájera en Oklahoma, ¿no? Sí, ahí está DeAngelo Easby consiguiendo sus primeros puntos. DeAngelo Easby por fin se pudo meter. Edby al marcador. Beasley estaba entregando a este Jordan Evans, que volvió a intentarla de larga distancia, y ahora el que la mete, Devon Beasley, el número 13, consiguiendo el triple.
Traen disparo los jugadores de Celtics, Muy diferente a lo que vimos cuando la visita fue el equipo de Arizona en acción, ¿no? Y fíjate que también vienen de ganarle a Rayos y Ostioneros en pretemporada estos Houston Celtics, Se ve que traen bastante buen nivel los muchachos y es la misma situación, ¿no? Son muchachos que se vienen a mostrar, que quieren trabajar en Cibacopa y veremos, pues, a cuántos veremos en la temporada. De Ángel Isby, el primer tiro efectivo. Queda prácticamente un minuto para que culmine el primer periodo. Primer periodo que ha estado con ventaja alterna. Principalmente el que ha dominado es el equipo de Celtics. Pide tiempo fuera el coach de Celtics. Y van a tener el descanso para armar la siguiente ofensiva. Hasta el momento, ellos creo están dominando el partido. Aunque se ha empatado el partido, Luis. Es un juego de 24 puntos por bando. Ha tenido más, la esférica y han sido un poco más, efectivos al momento de los disparos, sobre todo en larga distancia. Pero lo que le falta al equipo de Halcones hasta el momento, creo yo, y no lo hemos visto en los tres partidos, es lo que hizo de Angelo Isby, lo que hizo Jarvis Sommers, penetrar la pintura, buscar las faltas y tratar de en las coladas poder conquistar los puntos. Aquí está precisamente Martín Kanesevich, tratando de dar las estrategias a sus muchachos que entiendan la táctica fija, las jugadas. Están viendo lo que será la táctica fija ambas escuadras. El equipo de Halcones estará en este momento a la defensiva cuando resta un minuto con cinco segundos para que culmine el primer periodo, el primer cuarto. Está consumiendo su tiempo Martín Longoria, uno de los árbitros. Le dice, vamos, vamos, hay que apresurar. Ya el equipo de Celtics están parados sobre la duela del Manuel Lira García. El que va a poner en movimiento es Dalton Ahaf. Devon Beasley ahí muy cerca, mientras que están en territorio enemigo Ruston Hayward, Jordan Evans y Devon Beasley. Ah, bueno, acaba de ingresar Mitch Thomas. Aquí está Ahaf. Cuidado, compromete el balón. Hugo Carrillo lo recupera en medio de tres. Hugo Carrillo defendiéndose como puede y como le da la experiencia. Se acercó Isaías Robles ahí y le jaló un poquito una marca, y eso fue importante para conseguir la falta. Apenas la segunda falta personal que está cometiendo el equipo visitante, los Celtics de Houston. Hugo Carrillo con De Angelo Isby, mandando la señal de la jugada que tendrán a la ofensiva. Ahí está Hugo Carrillo, moviéndose ahora con Reggie Holmes. Holmes con Hugo Carrillo y ahí se la dejó Hugo Carrillo en corto, pero hay una falta. Ya marcando la patada, ¿no? Un jugador del equipo de Houston Celtics terminó pateando la pelota. Se la marcaron a Devon Beasley, el número 13. Y le hacía la indicación Reggie Holmes a Hugo Carrillo que no era por abajo, que era arriba, que se lo hubiera dado a él porque estaba entrando derechito a la canasta y sin un marcador claro. Así que se va la oportunidad. Hay que recordar, Hugo Carrillo está en su primer partido de pretemporada. El coach está tratando de verlo, a ver qué es lo que aporta Hugo Carrillo. Y hasta el momento lo hemos visto con un disparo, una pelota recuperada y buscando una asistencia que no pudo concretar. Sí, ahí va poco a poco el buen Hugo Carrillo. Por acá nos pregunta Axel Bojorquez que por qué no juega Landon Aderberry. Trae una ligera lesión
en la espalda y eso lo ha alejado de los juegos de pretemporada. Así es que ese es el motivo, pero está en la banca Landon. Ahí está aguantando y esperando la oportunidad de poder entrar a la duela y regalarnos todo lo que este muchacho sabe hacer. Entra Isaías Robles al partido, Luis. Le dan, descanso a Tony Farmer. De una línea lateral, el equipo de Halcones a poner en movimiento el balón. 14 segundos para el reloj, en el reloj de disparos. Se estaban tardando y finalmente están consiguiendo robar el balón. El equipo visitante que vendrá a la ofensiva con 25 segundos, es decir, pueden consumir los 24 y dejar prácticamente a los Halcones con un suspiro a realizar una nueva ofensiva. La intención es esa. Devon Beasley, van a consumir todo el tiempo que queda en el reloj de disparo. ¡Qué buena jugada! Hayward consiguiendo los puntos. 3, 2, 1. Isby lanza y está fallando. Así finaliza el primer periodo. El equipo de los Celtics está con ventaja 27-24 sobre el equipo de Halcones. Se han jugado los primeros 10 minutos. Regresamos en unos momentos. De regreso para lo que será el segundo periodo de este encuentro de pretemporada. Halcones de Ciudad Obregón recibiendo en el nido, en el Manuel Lira García, al equipo de los Celtics de Houston. Con esto estará cerrando el equipo de casa su preparación de cara, en cuanto a partido se refiere, hay algunos movimientos. Dejamos la narración de este segundo periodo en la voz de Francisco Paco García. Adelante. Gracias, Luis Enrique Valenzuela. Arranca el segundo periodo y arranca quemando el equipo de los Celtics de Houston. Jordan Evans con su segundo triple de la noche. Entró Karim García, ya el coach respetando así las reglas de Cibacopa. El segundo cuarto, el cuarto del juvenil, cuando aquí el intento era de D'Angelo Isby. No conquista los puntos, viene moviendo Ruston Hayward. Toda la jugada, el alley-oop, la clavada grosera. Dos puntos más para Alonso Stafford. Inició calientito el equipo de los Celtics de Houston. Cuando aquí le están marcando la falta ya al número 4, Patrick Smith, sobre D'Angelo Isby. Vendrá a mover desde la línea lateral Jarvis Summers.
Se mueve de nueva cuenta con De Angelo Isby. Se abre Karim García. También el taque Isaías Robles. Van con Tony Farmer. Vamos a ver. Farmer y la fortaleza. No, van con Isby de nueva. Con Jarvis Sommers. 2:01 en el reloj de disparo. El rebote termina siendo para Halcones. Buena finta de Karim García. Y los puntos para el novato. Ahí está poniendo en la pelea de nueva cuenta el equipo de Halcones. Dos cosas buenas de Karim García. Recuperó el rebote y la finta que hizo para conseguir la canasta. Y Jarvis Nix quema con el triple, 34-26. Vamos a ver, De Angelo Isby, la larga distancia, ¿no? La pelota va a ser para el equipo de los Houston Celtics. Vamos a ver de nueva cuenta al equipo visitante. La falta es de Isaías Robles y además los puntos. Foul y cuenta para el número 11, Jarvis Nix. Rapidito, Nix ya se mete entre los mejores anotadores con 7 puntos hasta el momento. Y pudiendo hacer de 3 puntos la jugada. 36-26, ya son 10 la ventaja. Sale Isaías Robles del partido. Regresa Sam Acano. Y lo hace precisamente Jarvis Nix. De 3 puntos la jugada. A mover el otro Jarvis acá. Ahora Sommers. Con el número 32 en la espalda. ¿Se mueve quién? De Angelo Isby. Vamos a ver. Empieza a mover por un lado y por el otro. Buscando con quién. Es Tony Farmer. Prácticamente en la pintura. Van de nueva cuenta con De Angelo Isby. La colada. Estrella solamente la pelota en el aro. Y después termina peloteando con el número 5. Este que es Ruston Hayward. Y que termina aplaudiéndole en la cara prácticamente. Vendrá desde la línea de base el equipo visitante, los Houston Celtics. Precisamente con Ruston Hayward, que es el que viene moviendo Isby en la marca. Pegada, el tiro, la larga distancia. No, el rebote es de Acano. Aquí viene el muchacho de Filadelfia con Karim García. Después da apresuradamente para Isby. Isby viene con el movimiento. Vamos a ver, Karim García. Coquetea nada más con el aro el novato. Pero fue bueno el intento y lo aplaude la banca. Va de nueva cuenta el otro Jarvis. Van con este Patrick Schmidt. El tiro de larga distancia y los puntos. Se perdieron en la marca a este Patrick Schmidt. Lo tenía primero Karim García. Se perdió después en el movimiento. Acano con la jugada en par de ocasiones. No puede el rebote. Es para Jarvis Nix. Que va rápidamente con Schmidt. Schmidt en la vuelta. Otra vez con Nix. Nix en la pintura, viene desde atrás este número 5, Ruston Hayward, que se mantiene dentro de la pintura. El disparo con la flotadita. Y quedó ahí Alonso Stafford con 2 puntos más. La larga distancia está haciendo pedazos al equipo de Halcones de Ciudad Obregón. Y aquí le cometen de nueva cuenta la falta a De Angelo Isby. Pide tiempo fuera Martín Kanesevich y acomodar las piezas, Luis, porque se está yendo y en serio el equipo de los Celtics. Algo no le gustó de lo que está viendo ahí sobre la duela y es innegable porque fue muy evidente cómo se perdieron en la marca. Esta fue una jugada netamente y completa de Ruston Hayward, pero el tiro de tres de Patrick Schmidt completamente solo, no había nadie. Esto a 5 metros a la redonda, no había absolutamente nadie. Se había perdido. El que lo traía en la marca es el juvenil Karim García. Pero cuando empezaron a hacer el movimiento los Celtics, se perdió en una de las pantallas y terminó al otro lado de la duela. Sí, es bastante raro que le pase eso al equipo de Ciudad Obregón. Sobre todo cuando a Martín Kanesevich le gusta mucho el marcaje por zonas. Empiezan a marcar por zonas, pero bien lo dices, en esa pantalla, ahí se pierde precisamente el equipo de Ciudad Obregón y se molesta a Sam Acano y se lo hace saber a sus compañeros. Porque también en la siguiente jugada del Ali, bueno, no fue ni siquiera un alley-oop, fue tiro a final de cuentas de Ruston Hayward, que termina rescatando a Alonso Stafford. Sí. Y termina haciendo la jugada para los puntos. Son ya 16 de ventaja, Luis. Es bastante para el equipo visitante.
Por eso Martín Knežević empieza a acomodar sus piezas de nueva cuenta. Y la gente sigue llegando al gimnasio municipal Manuel Ira García. Si usted está viendo la transmisión y tiene tiempo, pues véngase, la entrada es totalmente gratuita para disfrutar de este partido entre Halcones de Ciudad Obregón y la escuadra de los Celtics de Houston. Ya vuelven los jugadores a la duela. Entra de nueva cuenta Isaías Robles en sustitución de Angelo Isby, que fue el que salió. Ya no ha vuelto Reggie Holmes. Fíjate que a lo largo de la historia, platicando con los diferentes coaches que han venido, no solamente los que han dirigido en casa, sino los foráneos, porque han venido coach muy buenos, aseguran que la defensa es lo que más trabajan. Qué buena la jugada aquí de Tony Farmer. Hace de poder, se metió debajo de la duela. Se metió cuán fuerte es Tony Farmer, parecía que fallaba el tiro, pero al final el manotazo del rival le termina aprovechando para los puntos, así es que tratará, mira, ahí está, el manotazo de este Alonso Stafford, y Farmer falla el tiro libre, el rebote es precisamente de Stafford. 42-28 el marcador. El alley-oop, uy, se perdió. Se perdió la jugada, pero qué ensayada tienen esta jugada. Cómo les gana la espalda a la defensa y penetra de buena manera la pintura. Es que el rompimiento que tienen estos jugadores de Celtics es bastante rápido. Y aquí se le escapa la pelota a Sam Akano de las manos y le pasa por en medio de las piernas, haciéndole precisamente el túnel de la muerte. 6-10 lo que resta de este segundo periodo. Moviendo ahora a Devin Beasley. Van con Smith. Patrick Smith. Ahí va el chaparrito número 4. Y qué baile les pegó. Qué bárbaro. Qué manera de penetrar la pintura. Patrick Smith se movió por un lado, por el otro. Los bailó con el tango y va para adentro los puntos. Smith va con Robles. Vamos a ver. Con Karim García. Ahora aquí el novato en la penetración. Van al otro lado con Somers. Farmer otra vez. En la posición, pierde la pelota y le dice que es balón para el equipo de Halcones porque le cometen la falta a Chalías Robles. Vamos a ver, entonces vendrá el cambio. Entra Mitch Thomas de nueva cuenta, el número 1. Sale con el 6 Jordan Evans. Vendrá desde la línea de base. 3 faltas ya para el equipo visitante. Una para los Halcones. Sam Akano con Jarvis Somers. Somers con todo el tiempo del mundo. 10 segundos en el reloj de disparo. Van con Farmer. Parecía que quemaba Farmer la larga distancia. ¡Qué buena jugada! Tony Farmer con el movimiento sexy adentro de la pintura. Y después la dejadita para los puntos. Patrick Smith, vamos a ver. Va con Stafford. Stafford lo mueve Karim García y le cometen la falta. A final de cuentas parece que termina siendo de Tony Farmer la falta. Ahí la marca ya, el árbitro pide tiempo fuera. El equipo de Celtics. La diferencia es de 14 a favor del equipo visitante. Eduardo Aguilar nos dice saludos a todos desde Torreón. Hasta allá nos ven. Torreón, Coahuila. Me tocó estar en Torreón, Coahuila, en un torneo nacional de softball. Ah, muy bonito, Toda la comarca lagunera es muy bonito. Sí. Todo ese territorio. Es Gómez, Durango. O sea, Durango, Gómez Palacio, Torreón, alcanza sí, todavía. Ya en Coahuila, sí. No, en por supuesto, zona. Un saludo grande desde Tijuana, saludaban también. Vaya el saludo cordial para toda la afición del deporte ráfaga. El básquetbol en México. Aquí el Cibacopa son 20 años. Esta es la temporada número 20. Con una generación importante de basquetbolistas de casa. De aquí, de la región, han salido una infinidad de basquetbolistas a selección nacional. Pues por mencionar rápido, uno de los recientes... Está Lulo Benítez, Hugo Carrillo.
que han estado en selección nacional, como bien lo dices. De aquí, de Paco Cruz de Sonora. Sí, Paco Cruz de Sonora. Omar Quintero de Nogales. Que ahora, por cierto, Omar Quintero, ahora como coach, trabajando en Liga Nacional. Creo que está dirigiendo en Chihuahua también. Sí. Se había manejado la posibilidad de que viniera a estar al frente de Halcones el nogalense Omar Quintero. Por lo pronto regresamos al partido. Falla el primero. Alonso Stafford también falló los otros dos que tiró Stafford, por cierto. Viene con el siguiente, este sí lo anota. También de la zona Pacífico, Luis, el nayarita Gustavo Ayón, que también jugó en este Cibacopa, pero sí. Jugó con Agua Prieta él. Sí. Qué raro, ¿no? No jugó con Tepic, jugó con Agua Prieta. Va moviendo Devon Beasley, casi se resbala Beasley, termina dando para Jarvis Nix, que falla el disparo. Tony Farmer recupera el rebote. Transición rápida hacia el frente. Farmer hace la finta de que le va a dar a Reggie Holmes, que ya está de nueva cuenta en la duela. A Cano, no, dejan solo a Karim García, que va con el tiro de larga distancia, el novato quemando con el triple. Bastante buena la jugada. Y después, ¿qué me dices de esto? ¡Qué bárbaro este Patrick Schmidt! Otra vez Karim García, ¡sí señor! Se le calentó la muñeca al novato y ahí está. Trae riuma. Jarvis Nix con la jugada y los puntos. Responde el equipo rápido. Canasta por canasta, ¿eh? Sí. Pero de 2 y de 3 ya ha cortado distancias ya el equipo de Halcones. Son 13 la diferencia. Viene Summers. Reggie Holmes mandando y cuidado. Se enfrentó con la pared Nix. Va Tony Farmer. Vamos a ver a Farmer. ¡Qué buena jugada! ¡Otra vez! Movimiento sexy dentro de la pintura de Tony Farmer, los puntos, y además vendrá a la línea de disparos. Vamos a ver. Vela, disfrútela, señoras y señores. ¡Wap! Le dice adiós. Y además la falta y los puntos. No, oh, se convirtió en un espectador más, Mitch Thomas. Después del movimiento que le hizo este Tony Farmer. Puede hacer la jugada de tres. La hace precisamente Tony Farmer. Ya llegando al doble dígito. 10 unidades para él y son 10 la diferencia entre Halcones y el equipo de los Celtics de Houston. 3.35 por jugar. Vamos a ver. Van con Schmidt otra vez. Cuidado porque parecía la falta defensiva a Mitch Thomas. No, el rebote es para Tony Farmer. Y viene el rompimiento a velocidad. Ahí está el novato Karim García. Dos puntos más para él. Y señoras y señores, el novato ya tiene 10 también. Es el jugador hasta ahorita del partido de Halcones. Y si planea sentarlo, pues va a ser unos minutos nomás. Sí. Porque va a ser importante que lo regrese. Creo que este periodo ha sido importante, no solamente el aporte de Karim García. Tony Farmer se echa el equipo al hombro, Tanto a la ofensiva, lo hemos visto con los puntos. Pero colocado ahora como el poste de Halcones, ha recuperado y ha peleado los tableros ahí a la defensiva. Fíjate que yo lo comentaba antes de arrancar la pretemporada del equipo de Ciudad Obregón, cuando veíamos las biografías de todos los jugadores, lo que este muchacho era en su momento, hace 7 años aproximadamente, y lo que es hoy, no ha cambiado mucho, no ha sido mucho la diferencia, obviamente la edad es un factor importante, pero este muchacho le faltó muy, pero muy poco para llegar a la NBA. Aquí el disparo era por parte de Alonso Stafford, no concreta los puntos y viene Jarvis Summers. Desafortunadamente cuando aquí Farmer no la alcanzó a llegar. Desafortunadamente cuando... Y ha pasado en todos los deportes, en muchas partes del mundo, no solo en los Estados Unidos. Cuando te catalogan de alguna manera y llegas a tener cierto estatus, de repente pierdes el piso y sueles hacer cosas que después no te enorgulleces de ella. Y fue lo que le pasó a Tony Farmer. Estaba catalogado
como uno de los mejores 5 prospectos en aquellos tiempos de la NCAA, cuando aquí concreta los puntos el número 5, Rawson Hayward, con 2 puntos más. Que ya es no decir cualquier cosa, prospecto número 5 para la NBA. Aquí Farmer, precisamente, le sacan la esférica, pero con falta. Vamos a ver entonces a Tony Farmer desde la línea de disparos. Ya son 5 faltas. Todo lo que venga de aquí para adelante va a ser tiros libres para el equipo de Ciudad Obregón. Todas las faltas. Ya son las 5 acumuladas. No va a pelear el rebote el equipo de Ciudad Obregón. Ahí también confianza plena. ¿Cuándo? Pues está pidiendo tiempo fuera el coach del equipo de los Celtics de Houston. Y mira nada más. La araña. Ahí, Carlos Grubbs. Carlos. Si hablamos de historia, Luis Enrique, no, pues del básquetbol en Ciudad Obregón, vaya que este tipo la hizo. Tricampeón. Tricampeón de Cibacopa, nada más. Además, se enamoró de Ciudad Obregón. ¿Qué le puedo decir? Se enamoró de su mujer. De su mujer. No, que es Ciudad Obregón. Que es de aquí, de Ciudad Obregón, pues. No, pero también la ciudad, también la ciudad. Ahí está la araña, Carlos Grubbs. Tremendo tipo, ¿eh? Tremendo trabaja, tipo. Trabaja como entrenador ahí en la Universidad La Salle del Noroeste. Y bueno, pues, Carlos Grubbs. Es un tipazo, Carlos Grubbs. Sí, cómo no. Es un tipazo. Un ser humano extraordinario, un tremendo jugador, por supuesto, pero mejor persona que jugador, la araña Carlos Grubbs. Ahorita que hablábamos precisamente de historia que se vivió, ellos han sido pues los precursores de lo que es ahorita el Cibacopa, porque protagonizaron... Ha sido por etapas, por supuesto. Hay equipos que llegan y crean una dinastía. Los agarres que eran entre Ciudad Obregón y Culiacán eran impresionantes. En los últimos años, Hermosillo ha sido uno de los equipos a vencer. Sí. Y Obregón ahora es la única ciudad de Cibacopa que tiene 4 títulos en su haber. Sí. Con el que conquistó Halcones en 2017. Estos Halcones van a buscar, pero en serio, un segundo campeonato para sus alforjas, una tercera final. Sin duda alguna. Aquí Farmer anota el primero de los 2 tiros que tendrá, buscando acortar mayor distancia. Ahí está el segundo, lo anota Farmer. Ya son 12 puntos para él en el equipo de Celtics. Uy, cuidado, parecía que era pelota para el equipo de Ciudad Obregón. Que Jarvis Nix había perdido ante Reggie Holmes, pero termina, dice el árbitro, Reggie Holmes tocando la esférica y será balón para la visita. Con 2:03 por jugar y 16 segundos en el reloj de disparo. Y es que el Cone se puso presión desde la salida del equipo de Celtics. 8 segundos, 7, 6. Bien cubierto por parte de Jarvis Summers. Y también de Tony Farmer. Apretaron en la defensa los Halcones de Ciudad Obregón. 4 segundos solamente le quedan al equipo de Celtics. Y aquí, vamos a ver, cuidado, porque Ray Holmes se quedaba con el esférico y termina cometiéndole falta a Devon Beasley. Vendrá a la línea de disparos Ray Holmes. Ya tenían las faltas acumuladas, así es que veremos al número 11. Este hombre que va a ser el de la experiencia, va a ser el base movedor del equipo de Ciudad Obregón. Es un hombre con bastante duela recorrida, ha jugado en distintas ligas, jugó en G League. Tiene experiencia también en el básquetbol internacional, en la Euroliga. En ligas africanas también ha jugado Ray Holmes, así es que vendrá y ya sabe lo que es el meterse al físico. Ray Holmes... Cuando aquí está anotando el primero, Luis, ¿recordarás aquella película de Coach Carter? No recuerdo ahorita cómo se llama en español, pero donde sale... Bueno, es una de los Oilers de... Se me olvida ahorita, no recuerdo, a ver si me puedo... De Richmond, de los Oilers de Richmond, que es una quinteta de jugadores. Bueno, es un equipo de básquetbol con muchos problemas sociales y todo.
Y su máximo rival es el equipo de Saint Francis. Sí. Pues Reginald Holmes estudió en esa high school, en Saint Francis. De ahí salió. De hecho, en Saint Francis tuvo tremendos números Ray Holmes. Tanto así que lo llevaron a uno de los mejores torneos de básquetbol de high school. Vamos a ver el tiro de larga distancia de Ahaf. El rebote termina siendo para el equipo de Celtics. A dos manos la clava Alonzo Stafford. Ya entró Andre Washington por parte del equipo de Ciudad Obregón. Jarvis Sommers moviendo, vamos a ver. Sommers con la jugada, buena. Vamos a ver por dónde, busca por dónde penetrar, no puede. Le da el balón a Washington debajo de la pintura y ahí está el grandulón. Ahí está el grandulón haciendo lo suyo. Dos puntos más, veremos a Jarvis Nix. Dejan abajo del tablero. Solo y ahí está, viene Washington. Y otra vez, Stafford, nada, no. Washington se queda con el esférico. Ray Holmes con 39 segundos va con Jarvis Sommers. Rashawn Hayward el que quería. Ahí está Washington, sí señor. Andre Washington con los puntos. Para eso lo trajeron. La torre Washington primero defendió y después fue y clavó la pelota. Pero aquí le regalan un foul y cuenta. Le regalan el foul y cuenta. Ahí vean cómo la clava George Andre Washington. La torre Washington haciéndose presente. Había estado descansando prácticamente todo este segundo periodo. Sí, Sam Acano es el que comete el foul y cuenta ante la llegada de Rashawn Hayward, que vendrá a la línea de disparos. No ha fallado Hayward desde ahí. Acano a tomar descanso en los últimos 22 segundos porque será prácticamente la última posesión para el equipo de Ciudad Obregón. 55 por 49 pide tiempo corto el coach Gnesevich. Aprovechamos pues para toda la gente que nos está viendo a través de Halcones TV. Gracias por conectarse con nosotros a través de Facebook Live y de YouTube. Antonio Sánchez Trejo dice, saludos desde Puerto Peñasco. Nos vemos mira. En el arranque de temporada, dice. Oye, qué precioso Puerto Peñasco. Y ahorita, pues en el Spring Break es uno de los mejores lugares del mundo. Sí, del mundo no. Mundial, del decía. Mundo mundial. Que por cierto, pues hay luto en Puerto Peñasco por esta terrible noticia. Que hoy fue el homenaje de los boxeadores. Nos sacudió el fin de semana, ¿no? sí. Nos sacudió el fin de semana esta noticia de los muchachos que estuvieron por acá compitiendo en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y que desafortunadamente pues tuvieron un accidente de regreso a casa. Algunos no la contaron, otros están graves en el hospital. El entrenador, entre ellos Jonathan Oros, que estuvo en Comité Olímpico Mexicano mucho tiempo. Entrenador allá en Comité Olímpico de Oscar Valdés, sí. Que fue uno de los que se pronunció, de Carlos el Príncipe Cuadras, en fin, de tanta gente. Jonathan Oros, que desafortunadamente perdió la vida junto a cuatro muchachos más. Así es que nuestras condolencias, por supuesto, y fuerza para la familia. De hecho, uno de los muchachos que está todavía hospitalizado es sobrino de Juan Francisco el Gallo Estrada, que también se sumó en apoyo. Ahí a en estos el muchachos. Gimnasio de que lleva el nombre del Gallo Estrada fue la el ceremonia. Hombre. Muy lamentable, ¿eh? Sí. Pero bueno, saludos a toda la gente de Puerto Peñasco, a toda la gente que se está conectando con nosotros a través del Facebook. Oye, Live ahora, de Halcones TV. Y ahora que está el crucero, ¿eh? Ah, sí. Por todo el mar de Cortés. Ay, ay, ay. Qué chulada, ¿no? Qué islas griegas ni qué nada, el mar no, de Cortés. No. Y sus atardeceres. Washington con Sommer, vamos a ver, 5 segundos, 4. Farmer, el disparo, no queda... No puede quedarse con los puntos. 4-3-2. Vamos a ver la jugada. No. Ya no va a haber tiempo para más. Culmina, señoras y señores, la segunda parte de este partido. 56 por 49. Hasta el momento la victoria para el equipo de los Celtics de Houston. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la continuación del partido. We'll be right back.
amigos, estamos de regreso. Vámonos a la conclusión de este partido, segundo tiempo. El equipo de Halcones va a poner en movimiento el balón. Aquí está el armador del equipo, Harvey Summers, encontrando a quien el primer disparo por parte de Angelo Isby, sin embargo, está fallando. Viene rápido la respuesta por parte del equipo visitante también de larga distancia. Alonso Stafford está fallando. Recupera. Aquí está Jarvis. Ahora de Angelo Isby. Está consiguiendo la colada. Los primeros puntos de la segunda mitad son para el equipo de casa, los Halcones de Ciudad Obregón. Moviendo el balón, Patrick Smith está buscando robar el equipo de casa. Nix la intenta de larga distancia, el que recupera para el equipo de casa es Sam Acano. Aquí viene el mismo conduciendo el balón, el mismo dispara de larga distancia, pero está fallando. Serie de imprecisiones por parte de ambas escuadras. Devon Beasley, el que está moviendo el balón, Alonso Stafford. Ahora, ¿con quién? Ruston Hayward. Se perdió Hayward en el segundo periodo, pero aquí está de regreso, metiendo dos puntos más. Para los Celtics, no han tenido respuesta el equipo de los Halcones. No ha podido todavía encestar en este tercer periodo. Harvey Summers. Ahora Reggie Holmes, apoyándose con George Washington. Home, la finta y después la intenta, sí, ahí está la Torre Washington, sí señor, la clavada grosera de George André Washington, y le él puso, es la torre. Y le puso pimientita de más, George Washington ahí con el remolineo del aro, pero a final de cuentas terminan siendo puntos importantes para el equipo de Ciudad Obregón. Mira nada más como ya después de la clavada le remolineó ahí al tablero. Este George Washington. Una buena jugada ofensiva en general. La jugada, con permiso, le dice la torre. ¿A dónde vas, Alonso Stafford? Y ahora Harvey Sommer está perdiendo el balón, ¿no? El último en tener contacto fue un jugador de los Celtics. Oye, Luis, aprovechando esto, quiero mandar un saludo a mi buen amigo Alof Ramírez, el tremendo DJ Alof. Nos comenta por acá, muy ameno, felicidades, buena mancuerra, muy agradable ver el juego escuchándolos. Saludos, saludo a Alof. Desde DJ Alof. Acá por acá, GF Washington, a lo mejor es pariente acá del buen George. Dice, go team. Mario Otón dice también, vamos, Halcones, puro Halcones, dice. ¿Y quién más, go Halcones? Ah, sí, es cierto. Por acá estaba el tremendo Pedro Carrillo. El coach... El ex coach del equipo de Halcones, Pedro Carrillo, dice: ¡Go Halcones! ¿Qué tal? Ahí está. Hayward es el que va a realizar los tiros libres. ¡Hostia, Pedro! Majo. Majo. Vamos a ver al equipo de Halcones, tiene que reaccionar en este tercer cuarto. Estuvo un arranque titubeante, pero ya están de regreso de Angelo Isby. Recuperando la torre, ¿no? Ya había salido, ya había pisado la línea de base y la posesión es para el equipo de los Celtics. Patrick Schmidt. Con Devon Beasley, pero regresa para el mismo Smith. Él es el que está orquestando la ofensiva del equipo de los Celtics. Viene de ganarle a los Rayos de Hermosillo. Viene de ganarle a los Tioneros de Guaymas. Ay, buscaba el alley-oop, pero está recuperando la Torre Washington. Ahora con velocidad de Angelo Isby, el movimiento. Y ahí está el poste. Le comete la falta, pero cuenta. George Washington estaba ahí en el momento exacto para que le entregaran el balón y conseguir los puntos. Vemos la jugada que fue completita de Angelo Isby.
Sí, efectivamente, cómo se mete a la pintura y alcanza a ceder. Yo pensé que iba a ser el ganchito para poder encestar la canasta. Al final de cuentas termina cediéndole a Ken Washington y aquí está el grandulón, que bueno, no la pudo hacer de tres puntos y el robo de balón. Ahora están robando y lo buscan. DeAngelo Isby quedó completamente solo ahí debajo de la pintura consiguiendo los puntos. Ya está cerquita, solamente una canasta en la diferencia entre ambas escuadras. Ahora aplicándose en la defensa, Isby. El que defiende, Reggie Holmes. Y ahora dejan disparar de larga distancia, pero está recuperando el rebote. Y aquí está Reggie Holmes. La intentó también de larga distancia. Y ahora viene la respuesta con velocidad. Se mete toda la jugada, la hace Alonso Stafford. Desde la defensa hasta la cocina se metió Stafford y consigue 12 puntos que recupera la ventaja para el equipo de los Celtics. Acano apoyándose ahí con George Washington. Se mueve un poquito Washington. Estaba a punto de recuperar el rebote. El último en manotear fue Stafford y la posesión es para el equipo de Halcones. Oye, Luis, nos pregunta por acá Marisol Pierre que si este es el último juego de pretemporada que habrá. Sí, efectivamente, este es el último juego de pretemporada que habrá de mañana miércoles en adelante a entrenar porque el próximo sábado abren temporada ante el Rayos de Hermosillo. El disparo de larga distancia lo consigue ahora Jordan Evans. El segundo triple para Jordan Evans y ahora la jugada estaba solo Sam Acano. Estaba solo. Hizo la jugada sin nadie que lo bloqueara como aquí lo hace George Washington, pero le marcaron falta en la segunda después del bloqueo en una primera instancia a este Alonso Stafford. Yo pensé que sí lo había alcanzado a bloquear de buena manera Washington. Parecía. Porque la primera también le manoteó el balón antes de que pudiera brincar Stafford. Ese Alonso Stafford se está metiendo entre los mejores canasteros. Es el mejor hasta el momento con 16. Yo propondría que vuelvan a meter a Karim García. Al juvenil Karim García. Para empezar a recuperar. Ahora Stafford. Alonso Stafford. Está metiendo los puntos. Va a haber cambio. Es precisamente él el que sale. Para dejarle su lugar a Mitch Thomas. Este Mitch Thomas. Bueno, van a pedir tiempo fuera para que vayan los equipos a ver y ajustar las estrategias porque estamos prácticamente a la mitad del tercer periodo. Sí, efectivamente, la ventaja no es mucha, Luis, son 8 puntos hasta el momento, así es que a reajustar las piezas. Llegaron a estar a 3, Sí. Martín Gnesevich y compañía. Nos pregunta por acá Mario Ton que si nada más el sábado jugarán aquí en Ciudad Obregón o también el domingo. Solamente el sábado lo harán ante el equipo de Rayos de Hermosillo. El domingo estarán de visita en el Tsunami de la Avenida 6. Allá visitando a los sostioneros de Guaymas. Pero, martes y miércoles reciben precisamente la visita en la primera serie del rol regular de los sostioneros de Guaymas aquí. En el gimnasio municipal, Manuel Ira García. Ese será el calendario del equipo de Halcones para esta semana. O sea que de 4 partidos, 3 con Ostioneros. 3 con Ostioneros y 3 en casa. 2 contra Ostioneros y 1 contra Rayos. Gonzalo Mejía dice, saludos desde Tijuana de un Sonki. Listos para la temporada. Los Sonkis. Que por cierto, qué tremendo gimnasio construyeron allá en las 5 y 10 en Tijuana, Si de por sí era popular la zona de las 5 y 10, ahora con ese precioso gimnasio,
Imagínate. Y Tijuana erigiéndose como una de las ciudades importantes del deporte, ¿no? Nacional. Sí, cómo no. En todo. Fútbol, béisbol, básquetbol. Ahí está Tijuana. Y con grandes funciones de box también. También, en el boxeo. Aquí viene el equipo de los Halcones. Con Reggie Holmes apoyándose. El disparo de larga distancia la está fallando. Le quedó ahí el balón a De Angelo Isby. Está consiguiendo los puntos. Mitch Thomas ya se iba, pero le cometió la falta. Sabía que iba a quedar completamente solo ante el aro. Por eso le cometió la infracción. Y va a una de las líneas laterales porque hay pocas faltas. De hecho, esa es la primera personal que se comete por ambos equipos en este tercer periodo. Han estado jugando limpio hasta el momento. Efectivamente, ha sido un juego bastante suelto, bastante, pues, ¿cómo decirlo? De ataque más que de defensa, ¿no? Por parte de los dos equipos. Aquí veíamos cómo quisieron la colada el equipo de los Celtics y de Houston, pero no pudieron. Y aquí Jarvis Sommer, mira. Encontrando a Sam Akano y ahora voló el Reggie Holmes y consigue los puntos. Foul y cuenta además. Fíjate cómo llegó volando. Salió quién sabe de dónde Reggie Holmes. Se quedó sí. con el balón y después elevándose. Mira de dónde llegó para recuperar ese rebote y después la finta. Le cometió la falta y consiguió los puntos. Y la jugada de tres para Reggie Holmes. Buen jugador este Reginald Holmes. Tratando de robar el balón. El equipo está completamente solo con el disparo. Ruston Hayward. Ahora viene con velocidad Sam Akano. Parecía que tenía la jugada. Parecía que había contacto también, pero no lo marcan. Y aquí está la canasta de Jarvis Mox. Qué taponzón le puso Mitch Thomas a Akano, Otra vez, Jarvis Nix. El mismo hace la jugada, los últimos cuatro puntos. Son por parte del número 11 de los Celtics, Jarvis Nix. Descuido total de parte de Angelo Isby, que se lo agarraron prácticamente viendo al horizonte solamente y le terminaron robando el esférico. Ahí está Isby, circulando el balón, Jarvis Sommer fallando y ahora viene con velocidad. Robaron el balón. Reggie Holmes, abran la cancha, pero ahí la dejadita solamente. Y mira con qué velocidad. Vienen a la ofensiva de nueva cuenta el equipo de Celtics. Atacan tres, defiende solamente uno. Reggie Holmes fallando el disparo de media distancia. Evans la falla, pero el que recupera es Thomas. La falla también y afortunadamente ha sido un falladero por ambos lados. Reggie Holmes buscaba el alley-oop. Se lo estrelló en el aro. Y ahora la falta sobre Jarvis Nix. Han fallado por ambos lados, pero desde hace como un minuto y medio. Pero qué bárbaro, qué buenas jugadas la verdad, Son buenas jugadas a final de cuentas, Luis, y para eso es este tipo de partidos, para ensayar esas jugadas. Por ahí me quedé con las ganas de que quizás Reggie Holmes hubiera asistido a Cano con un alley-oop. Termina por engolosinarse de cuero, termina tirando la pelota él mismo al aro y termina fallándolo a final de cuentas. Nix haciendo el trabajo, metiendo los puntos para mantener la distancia todavía a favor del equipo de los Celtics. Cuando estamos en los últimos dos minutos y medio, pide un cambio. Va a ingresar por primera ocasión a este partido Heriberto Rivera. Por primera ocasión vendrá a la duela para el equipo de los Halcones. Pasando ya la media cancha de Angelo Isby.
Se mete ahí, buscaba a Reggie Holmes. Alcanzó a tener contacto. Jugador de los Celtics, así que la posesión es para los de casa. Ahora en la línea de base. Poco más de 2 minutos. Harvey Summers es el que va a poner en circulación de Angelo Isby. Ya lo tiene, la personal se eleva. Consigue los puntos de Angelo Isby. Par de puntos importantes para Isby. Otra vez Evans la intenta y tiene el de triple. Jordan Evans. Washington con la pantalla. Tiene el disparo de larga distancia. Él es de Angelo Isby. Consigue el triple, parábola perfecta y después los puntos sumando de a tres. Fíjate, y Reggie Holmes cometiendo la falta. De Angelo Isby había anotado solamente 3 puntos en la primera mitad. En los primeros 2 cuartos solamente anotó 3 unidades. En este ya lleva 12. Y ahí está la repetición. La parábola perfecta y sumando de a tres. Josh Washington ahora al banquillo. Ingresa Isaías Robles por la quinta de casa. Ya no hay partido de pretemporada. El próximo sábado arranca la edición número 20 del Ciba Copa en Ciudad Obregón. En el Nido de los Halcones, recibiendo a los Rayos de Hermosillo. Tremendo duelo. Harvey Summers apoyándose con De Angelo Isby. Se mete en medio de tres. Le cometieron la falta, así que tendrá 2 tiros libres. Minuto y 20 por jugarse para este tercer periodo. Se puso las pilas De Angelo Isby. Nos falta por ahí quizás ver un poquito más de Sam Akanu, aunque ya no está en la duela hasta el momento. No, y Tony Farmer. Farmer tuvo buena actuación, Luis, fue el más activo en la primera mitad. En el segundo cuarto, sí, básicamente. 12 puntos hasta el momento en el partido. Mira, y fallando los tiros libres. La diferencia son 6. A un minuto de que termine el manotazo, parecía limpio, sonó el balón. Pero dice que le cometió la infracción, así que vendrá Alonso Stafford a la línea de los tiros libres. 6 puntos la diferencia a favor de los Celtics. Tiene, creo que ahora con Celtics, un poco más que con el equipo de Arizona. Vemos a varios jugadores muy interesantes, sí, ahí con Celtics. Que sí. Este es uno de ellos, precisamente Alonso Stafford, que es un jugador bastante interesante. ¿Y qué me dices de Rustin Hayward, el número 5? Sí. Patrick Smith también, el movedor, el chaparrito número 4, también jugador interesante. Y tiene tiro aparte. Isby, ¿con quién? No encuentra. Reggie Holmes está en un costado. El mismo de Angelo Isby. Se ha metido al partido, pero ha estado actuando solo, ¿eh? Buscó la jugada, la colada, Russell Hayward. Y ahora Knicks, de larga distancia, le cometieron la falta. Reggie Holmes le cometió la infracción. Cayó en seco Jarvis Knicks. Pero se levantó así, tan rápido como cayó. Se puso de pie y está listo para los tiros libres. Se llevó un golpazo, Luis. Se escuchó hasta acá cómo rebotó la humanidad de Jarvis Knicks, que ahora viene a la línea de disparos. 2 tiros. Dice que fue dentro. Fue dentro, estaba reclamando los 3 tiros. Dice que por la mata quería que le dieran el de 3. Imagínate nada más. Aquí vamos a ver la reiteración. ¿Dónde fue la falta? O si es que la hubo. Ahí. Ah, caray. Pues empezó afuera y terminó adentro, ¿no?
El tiro lo hizo de tres. Lo falló, pero te digo, como los penales, empezó afuera y terminó adentro, lo marcas. No, y más si es a favor de la América. Uy, uy, uy. Las Chivar. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Jarvis. Summers. Con dos. Le marcan. Le van a robar. Sí. Y aquí viene. Solo. Abran la cancha porque viene Jarvis Nix. Y la está clavando. Y ahora la falta sobre Heriberto Rivera. Quedan 14 segundos. Y va a pedir tiempo el coach de Halcones. Va a planear la jugada con 14 segundos en el reloj para que termine este tercer periodo. La diferencia hasta el momento, 9 puntos. Hay que acortar distancia para encarar los últimos 10 minutos de partido. El equipo de los Halcones, aquí está la clavada grosera por parte de Jarvis Nix. Y después, por supuesto, pedía la celebración Ruston Hayward. Pero la gente, pues por supuesto que está con los de casa, con Halcones. Dice el señor Luna que le bajes tres rayitas, dice. ¿Cuál Luna? Por su comentario futbolero. Yo no tengo la culpa que le vayan a equipos. Pues sí. Que no le deben de ir. Veremos qué jugada prepara. Ya, ¿ya limaron a perezas o qué? No, Munra ya sabe cómo está el rollo, ¿no? Oye, va a ser muy interesante. Qué bueno que limaron a perezas. Hoy desayunamos juntos, ya sabrás. Ay, ay, ay. Por cierto, nuestro jefe de prensa de Halcones nos va a motivar el sábado con un desayunito antes de empezar la temporada. El jefe de prensa de Halcones. Ándale, mira. No, los de Sultan no les... Oye, qué bueno. Qué bueno enterarme por ti, ¿eh? Qué bueno enterarme por ti. Me da gusto. Qué bueno es enterarme por ti. Por favor, salieron a relucir viejas cuentas por cobrar. Vamos a ver, 14, bueno, ya quedan 10 menos. Harvey Summers va a hacer la jugada, el mismo. El bloqueo y Alonso Stafford. No hay manera que lo dejen ya aquí a Stafford de una vez. Es un jugadorazo ese Stafford. Pero escúchelo pues bien, Alonso Stafford. Rayejón. Falta. Hay falta y vendrá a la línea de tiros libres. Y va a ser de tres. Sí, y era la quinta falta esta, con 1.12 segundos por jugar. La falta de Mitch Thomas sobre Reggie Holmes. Pero aparte, estaba tirando desde... Sí, desde muy lejos. Sí, desde muy lejos. Así lo vamos a dejar. Ahí donde déjalo. Uy. Metiendo el primero de los tiros, Reggie Holmes. Hay que reducir la ventaja, vamos a ver. 8 la diferencia. Todavía hay oportunidad aquí de que siga reduciendo. Se puede colocar a 2 canastas de diferencia el equipo de los Halcones, pero además le va a dejar poquito más de un segundo para que Celtics haga la jugada. ¿Con quién? No, ya no va a haber oportunidad, así que termina el tercer periodo, se acerca ligeramente Halcones de Ciudad Obregón, los últimos 10 minutos, después de algunos minutos vamos a regresar.
Estamos de regreso, amigos. Nos vamos a ir al último periodo. La ventaja hasta el momento, 83-77 a favor del equipo visitante. 6 puntos la diferencia, 10 minutos por jugarse. El último cuarto de este último partido de preparación rumbo al arranque del Cimacopa 2020. Halcones de Ciudad Obregón contra los Celtics de Houston. Así es el nombre del equipo, a mí no me diga nada. Son los Celtics de Houston. Heriberto Rivera ya está en la línea lateral para mover. Sam Acano, de Angelo Isby, Jarvis Sommers y Andre Washington, los que están ya sobre la duela. Arranca, señoras y señores, el cuarto periodo. Jarvis Sommers, vamos a ver, moviendo el esférico. Va con la flotadita para Andre Washington y los puntos. Ahí está Andre Washington ya conquistando 12 unidades hasta el momento. Volvió este chaparrito Patrick Smith, el número 4, que es el que está moviendo el esférico. Abierto, vamos a ver, Hafef. Va el tiro de larga distancia. ¿Y quién más? Dígame quién más. Alonso Stafford con los 3 puntos después de Angelo Isby. Quiere responder y efectivamente lo hace de buena manera el jumper y los puntos. Va moviendo de nueva cuenta el equipo de Houston. Buena la jugada que intentaba hacer el número 13, Devon Beasley. No concreta nada de Angelo Isby. Vamos a ver, va con Jarvis Sommer. La larga distancia y le comete la falta. Dice que no Patrick Smith, pero termina cometiéndole la falta. Van a tener que borrar porque habían puesto puntos y no anotó. Apenas va a tirar Jarvis Sommer. Viene con el primero adentro. ¿Le pusieron los 3? Sí. Bueno, pues aquí los puede meter, vamos a ver. Vamos a ver a Jarvis Sommers. Anota el segundo. No, lo dejaron, 86-83. No, es que Isby ya había anotado, es cierto. Sí. Sommers con el siguiente y anota los 3. Ahí está Jarvis Sommers entonces anotando los 3 puntos. 86-84, se redujo a 2. La ventaja del equipo de los Celtics de Houston. Aquí viene Patrick Smith. La flotadita y la roba Acano. Acano, vamos a ver si hace la personal. Va con Isby. Isby y los puntos. De Angelo Isby, que se puso las pilas en este segundo tiempo. El tercer cuarto anotó una cantidad impresionante de puntos y aquí está de nueva cuenta. El juego está empatado 86, pero aquí va Alonso Stafford, la falta y los puntos. Ahí está Alonso Stafford con el foul y cuenta. Ya tiene 24 unidades Alonso Stafford hasta el momento de las 88 que tiene su equipo. Viene con el disparo buscando hacerla de 3 y lo logra. 26 puntos hasta el momento para él. El mejor y por mucho de la duela. Este Alonso Stafford. Van con el cross de lado a lado. Acano con Heriberto Rivera. Tenía solo a Jarvis Sommers. Se tiene confianza. Heriberto Rivera no concreta los puntos. Y viene la respuesta del equipo de Houston. Tampoco puede. El número 5, Ruston Hayward. Y el rompimiento rápido por parte de Sam Acano. Y los puntos. La dejadita y los puntos. Viene Patrick Smith. A velocidad ahora el rompimiento del equipo de casa. Recuperando los rebotes. Ahí a la defensiva ha sido importante. ¡Acano! Planta los pies, mueve las manos y sacude las redes. Sam Acano. Concretando la larga distancia desde el ala derecha. Aprovechó el pase de DeAngelo Isby. Smith quiso darle a Stafford. Termina metiéndole el pie
de Angelo Isby. Y aquí pide un tiempo fuera el coach, mientras vamos a ver precisamente cómo planta los pies, mueve las manos. Y ahí sacudió las redes Samacano. 91-89, toma la ventaja el equipo de Ciudad Obregón, pide tiempo fuera el equipo de los Celtics de Houston. Qué bien, se había desmarcado y estaba en la posición de disparo. La jugada anterior tenía el mismo movimiento, pero prefirió meterse a la pintura y consiguió con la colada sumar los puntos. Ahora anotando de tres, sumando de a tres para el equipo de Halcones, que pues ya le han dado la vuelta al marcador precisamente y en gran medida a la reacción de Sam Acano. Efectivamente, Acano había estado tranquilo, solamente dos puntos en el partido. Ahorita ya sumó, ya tiene nueve puntos hasta el momento. Pero el mejor por parte del equipo de Halcones ha sido de Angelo Isby, que ha empezado a marcar unidades importantes. Ya tiene 21 unidades, 21 puntos tiene de Angelo Isby. Y es el mejor hasta el momento por parte del equipo de Ciudad Obregón. Seguido por Reggie Holmes, que tiene 17 unidades. Tony Farmer no se ha hecho presente todavía en este último periodo, en el segundo tiempo de hecho. Se ha quedado Tony Farmer con los 12 puntos que anotó la primera mitad. Creo que a Farmer le ha costado un poquito en lo físico todavía el poder estar a punto, el poder estar al 100%. Pero cuando lo esté, créeme que va a ser un jugador muy importante para la escuadra de Martín Gnesevich, estos Halcones de Ciudad Obregón. 91-89, el marcador a favor del equipo local. A mover desde la línea lateral Alonso Stafford. Este hombre que hace de todo, qué bárbaro. Ruston Hayward. Vamos a ver, buscando a Patrick Smith. Smith, vamos a ver. Se encuentra con la Torre Washington. Viene el tiro de larga distancia y el rebote es para Ciudad Obregón. Ray Holmes da para De Angelo Isby, este con Jarvis Sommers. Sommers regresa para Isby. Abierto a Cano y también Ray Holmes. Vamos a ver a Sommers. Va, precisamente le jala la marca este De Angelo Isby. El rebote es para Sam Acano. Con el jumper no puede conquistar los puntos. Y termina empujándolo Ray Holmes. Le van a marcar la falta ofensiva. Ah, no. La falta se la terminan marcando al número 4, Patrick Smith. Ah, mira. Mira nada más. Le marcan un empujón. Y hasta la gente le silba, porque... Mira, ahí está la repetición. Yo no vi nada. Pues, ¿de dónde fue la falta? Otra vez. Señor Castañeda, ¿nos la puede repetir? Vamos a ver, Jarvis. Sommer. ¿La hace personal o no? No, se la da a De Angelo Isby. No alcanza a concretar los puntos y después Andre Washington tampoco se queda con ella. Ah, ya lo vi el empujón, mira. Ya lo vi, sí fue un empujón del número 4 de Patrick Smith. Y acá por lo pronto falla la canasta Ruston Hayward, pero vendrá a la línea de disparos por la falta que le cometen. Vamos a ver entonces a Hayward. Fíjate que fue antes de recuperar el tablero. Cuando salta De Angelo Isby, ahí le comete la falta el número 4, Patrick Smith. Por lo pronto viene Ruston Hayward a la línea de disparos. Falla el primero Hayward. Mala mía, dice. Ya tiene 16 puntos este Hayward. Viene con el siguiente disparo. Este sí lo anota. Acorta la distancia a una sola unidad. 90-91. Ya ingresó el peligroso Jarvis Nix. Aquí viene Jarvis Sommers también batallando un poquito con Devon Beasley. Dan para De Angelo Isby. Este para Sam Acano. Y ahora Reggie Holmes.
Holmes. Espera. El disparo era bueno, pero le comete la falta. A final de cuentas, Ruston Hayward buscaba la flotadita este Reginald Holmes. Que, por cierto, fíjate, Reginald Holmes viene de una universidad que es exclusivamente para afroamericanos. Está en Nueva York, esa universidad, y ahí estudió, y ahí jugó en la NCAA. Falló el primero, metió el segundo, Ray Holmes. La ventaja vuelve a ser de 2 para el equipo de Halcones. 6 minutos lo que resta por jugarse de este partido. Vamos a ver a Jarvis Nix. Va con Rail, después Smith. Smith buscando la larga distancia. No, el rebote es de Acano. No hubo rompimiento rápido. Acano va con tranquilidad moviéndose. Da para Jarvis Sommers. Le quita la marca. La pantalla fue de Chalías Robles. Después le da precisamente Sommers a Chalías. La termina fallando. El rebote es para Isby. La dejadita no. Vamos a ver el tiro de larga distancia. No, tampoco. El rebote es para el equipo de Ciudad Obregón. Y después por allá entre Jarvis Sommers y también Alonso Stafford se quedaron tendidos los dos en la duela. Stafford parece que está golpeado, ¿no? Ya regresa. ¿Hubo falta ahí o no? No, no. Yo no la vi, la verdad. Se me hacía más falta acá el 3 contra 1 que estaba haciendo el equipo de Halcones. ¡Acá no! ¡No! No puede quedarse con los puntos. Vamos a ver. Hayward da para Smith. Sí, señor. El triple de Patrick Smith. Buscando por el ala izquierda. Vamos a ver a Sam Acano, 93-92. La ventaja es de 1, de nueva cuenta para la visita. Acano va con Isby. Isby con la finta. Se mete el jumper, no. El rebote termina siendo para Smith. Smith le pedía a Jarvis Nix que se acercara. Y va con Hayward. Y Hayward, no, le cometieron primero la falta antes de que la diera Stafford. Le cometen la falta primero al número 5 antes de poder ceder al 15. Una serie de imprecisiones, no solamente ofensivas, sino a la defensiva también de Halcones en estos últimos minutos. Le está pesando y el gesto del coach lo dice todo, porque no está contento con lo que está viendo sobre la duela del Manuel Lira García. ¿Qué cierre de partido vamos a tener cuando aquí le marcan la falta a Jarvis Sommers? Parecía que podía manotear de buena manera el esférico. No, dice el árbitro Martín Longoria, y marca la falta sobre el hombre más peligroso, Alonso Stafford, que vendrá por enésima ocasión a la línea de disparos. La ventaja es apenas de 1 punto. Veremos si la puede alargar. El primero adentro, coqueteando con fallarlo, pero lo alcanza a meter Stafford. Vamos a ver el segundo también, y este un poco más limpio. Pide tiempo Martín Knežević. Y bueno, la ventaja ya es de 3 para el equipo visitante. 95-92 hasta el momento el marcador a favor de la visita. Un partido complicado, está, difícil. Está todavía ahí alcanzable, queda bastante tiempo. El equipo de casa, los Halcones de Ciudad Obregón. Además, van a encarar en el arranque otro problema, porque Landon Atterbury va a estar listo para jugar a partir de la inauguración el sábado ante los Rayos de Hermosillo. Pero hay que ver en qué condiciones viene, si lo utilizan de manera regular o bien saldrá de la banca en algunos momentos específicos. Toda esta decisión de el coach que le está diciendo, pedí tiempo largo, así que ¿por qué van para adentro ya los Celtics? Es que ellos ya tienen armada su defensiva. Sí, sí, sí. Fíjate que varios coaches quisieran tener ese problema, ¿no? De tener a Landon Atterbury lesionado esperando a que vuelva. Ver cómo se acopla con los demás compañeros. Pero bueno, ahí sigue Martín Knežević y compañía.
platicando. 4:43 lo que le resta a este partido. 3 puntos la diferencia para el equipo visitante, los Celtics de Houston. Ya llaman los árbitros al equipo de Halcones para continuar con el partido. La cuestión de las faltas también es muy importante. 4 faltas ya para el equipo de Obregón, 2 para los visitantes. Ya regresan los jugadores de Ciudad Obregón, Jarvis Somers, Sam Acano, el Taque Chalías Robles y DeAngelo Isby. Mira, todos están puestos acá. ¿Qué va a pasar? Jarvis Somers a mover con Isaías Robles. Le quitan la marca a Somers. Ahí va de nueva cuenta el número 32, el moreno, buscando por dónde. Van con DeAngelo Isby. No, el rebote termina siendo para Stafford. Y va con Beasley. Beasley en la personal, no. Va con Smith, y Smith con Stafford. Y Stafford va con Knicks. Knicks otra vez con Hartford. Hayward, mejor dicho. El rebote es para DeAngelo Isby. Vane con el rompimiento. Acano. La personal no. Chalías Robles, la dejadita y los puntos. 2 puntos para Isaías Robles. Y la distancia ya es de 1. Con menos de 4 minutos por jugar. Jarvis Knicks casi la pierde. Viene con Hayward. Hayward, la flotadita y sí. Ahí están los puntos para Ruston Hayward. Chalías Robles moviendo entonces con DeAngelo Isby. Vuelve a tomar ventaja de 3 el equipo visitante. Isby con la marca. Cuidado porque le podían marcar el ofensivo a Robles. Y después termina fallando DeAngelo Isby la personal. Y viene Jarvis Knicks. Knicks en la personal y los puntos. Y cuidado porque ya estaba también Ruston Hayward. Jarvis Knicks entonces con 2 unidades más para él. Sam Acano es el que empieza a mover. Ya calladito, calladito. Son 24 para Jarvis Knicks. Y aquí Jarvis Somers también responde. Ya llega el doble dígito también Somers con 10 unidades. Sí, ese Jarvis Knicks, jugador que aporta bastante. Y además, por ser este un juego que no es defensivo, hay que decirlo. Y no sé si preocuparme por Halcones en ese sentido, pero las defensivas se han quedado más como esperando y dejando que sean las ofensivas las que manden. Exacto, y aquí pierde el balón y vamos a ver, son 3 contra 1, el Ali. ¡Oh! ¡Quítese la clavada grosera por parte de Ruston Hayward! El alley-oop de Jarvis Knicks y tremenda clavada de Ruston Hayward, impresionante, vean nada más, espectáculo puro, señoras y señores. Se la marcó Hayward, la tiró flotadita Knicks y a 2 manos. Después Knicks choca con DeAngelo Isby y termina cayendo. Y ya llegan a los 100 puntos la visita. Toman ventaja de 5, Luis, y quedan 2:27 por jugar. Y además en la duela se quedó Reggie Holmes doliéndose por el golpe. Hay que recordar que él no es el primer problema que tiene de golpe. Sin embargo, ya se recuperó, ya está ahí recibiendo indicaciones. El partido a 2 minutos y medio. Creo que en estos últimos segundos el equipo de los Celtics ha salido revolucionado. Veremos entonces cómo se da el cierre del partido, que podría ser frenético. Así es que si nos está siguiendo a través de Halcones TV, no se despegue de nuestra señal, porque viene un cierre que promete y promete en serio. Ya suenan los silbatos. Empieza, sí se puede en la tribuna. 5 puntos la diferencia, 2:27 por jugar.
El balón será del equipo de Halcones. Vendrá el equipo de Halcones entonces desde la base a mover. Ya va Jarvis Summers y Sam Acano. El número 7 que ha estado tranquilo con los puntos. 9 hasta el momento para él. Acano con Jarvis Summers entonces a mover desde ahí. Empieza con el empuje, ya cruza el meridiano. Pedían el foul, no lo conceden los árbitros. Vamos a ver a Cano, busca la larga distancia. No, el rebote, ¿para quién? El rebote va a ser para el equipo visitante. Ahí está Patrick Smith a pensar la jugada. A tratar de consumirse el reloj, por supuesto. Son 2 minutos, es mucho, por supuesto, pero saben que se pueden acabar el reloj. Jarvis Nix. Vamos a ver, parecía una violación ahí de Nix. No, el rebote es para Cano. Acano con el rompimiento rápido, va solo y su alma. Tiene que esperar a sus compañeros y va con Reggie Holmes. Holmes tiene a DeAngelo Isby abierto. Washington le hace la pantalla a Isby. Isby va con Holmes y Holmes tira desde la larga distancia. El rebote termina siendo de Ruston Hayward. Que igual ve el reloj y empieza a consumirlo. Esa va a ser la estrategia del equipo de Celtics. Claro, mover, darle circulación al balón. Y así, cuando se abra la oportunidad, buscar la ofensiva. 1-14, vamos a ver. El esférico es para el equipo de Halcones. Jarvis Summers, la va a hacer personal. Summers con el jumper y los puntos. Ahí está Jarvis Summers, poniendo cerca al equipo de Ciudad Obregón a 3 unidades, 58 segundos por jugar. Hay que defender ahora sí. Sí, Patrick Smith. Vamos a ver, Acano está cerca. Le hace la pantalla Stafford. Smith con los puntos. 42 segundos, pide tiempo. Tiempo corto el coach de Ciudad Obregón con 42 segundos. Son casi las dos defensivas. Tiene que apurarse el equipo de Halcones a sacar la jugada y dejar tiempo suficiente para que les quede una ofensiva más. No, pero se vuelve a traducir en un problema defensiva. Ahorita el problema ha sido la defensiva. Has estado intentando y fallando también. La efectividad en los tiros de campo no han sido precisos. Pero la defensiva es la que más ha dejado a desear, ¿eh? Sí, efectivamente. Vamos a esperar entonces estos segundos finales, 42 los que restan. 103-98 el marcador, es 5 la diferencia a favor del equipo visitante. Martín Gnesevic hablando con ellos, buscando idear la estrategia para poder conseguir, me imagino yo que va a buscar el tiro de 3. Quiero pensar. Tiene jugadores que lo pueden hacer, DeAngelo Isby, el mismo Reggie Holmes. Creo que además debería de meter a Tony Farmers. Necesita un jugador grande ahí debajo de la pintura. Vuelvo a lo mismo con Farmer, Luis. Se me hace, no sé por qué, que lo físico le está costando a Farmer. Lo veo fatigado, lo veo cansado. Y ahí está sentado. Yo creo que también están esperando y guardarlo un poquito para lo que viene el fin de semana, que ya es el arranque oficial de la CIBA Copa 2020. A mover de DeAngelo Isby entonces para el equipo de Ciudad Obregón desde la lateral. Va con Washington y cuidado porque casi le roban y Washington hace la personal. Ahí está Andre Washington con la personal y llegando también ya el equipo de Halcones a los 100 puntos. Smith va con Stafford. Stafford tenía abierto a este número 13 Beasley y después buscaban con el tiro y Stafford va a venir con el jumper. No, el balón es para el equipo de Ciudad Obregón. Y viene DeAngelo Isby con Jarvis Summer, la dejadita y los puntos. Ahora sí, a buscar la falta, no. Pide tiempo fuera el coach. 12 segundos lo que le resta y el equipo de Ciudad Obregón se ha puesto a un solo punto. A un solo punto. Y los jugadores le reclaman al coach, ¿eh? ¿Por qué pediste tiempo?
Quedaban 14 segundos. Tenían el balón en movimiento rápido. Porque agarras todavía a Halcones sin acomodarse y sin pensar rápido qué es lo que van a hacer. Exacto. Iban a comerse ahí unos 4 segundos fácil. Mínimo. Sí. Y ahí están hablando precisamente los norteamericanos. El equipo de Houston Celtics. Van a sacar, por supuesto, rápido. Halcones va a buscar la falta inmediata. Sí. Yo pensé que en cuanto sacaran iba a ser la falta del equipo de Halcones. Es que los tomaron desprevenidos, ¿eh? No estaban preparados para eso. Y tenía la oportunidad de mover el balón. No recuerdo qué jugador le traía la posesión. Pero tenía la oportunidad de mover el balón y comerse fácil unos 3, 4 segundos más. Bueno, pues pero pidió tiempo su coach. Y ahí habla con Jarvis Nix. Jarvis Nix. El número 11, el rastudo. Halcones ya con la información recibida. Va de nuevo a la duela. Y mira nada más, Luis. Sientan a Sam Acano y a Washington y meten a Dani Valencia y al Taque Robles. Bueno. No tiene faltas. Valencia va a buscar la falta. O el Taque Robles, efectivamente. Ahí está. Chalía Robles comete la falta sobre el número 5, que es Ruston Hayward, y vendrá a la línea de disparos buscando por lo menos Halcones que falle uno para estar a una posesión. El público empieza a hacer lo suyo. Anota el primero Ruston Hayward. 104-102 se pone el marcador, 2 de diferencia. 10 segundos le quedan a este partido. Dramáticos 10 segundos, señoras y señores. Viene de nueva cuenta Hayward a la línea de disparos y el público con la bulla. El disparo es bueno. Adentro. Y de tiempo, por supuesto, porque se ha puesto a 3 de nueva cuenta. Van a buscar el tiro de 3, no le queda de otra con 10 segundos. Intentar hacer la jugada, al menos que en la jugada rápida quede uno solo de Halcones ahí debajo del tablero. Buscan la canasta y rápida la falta otra vez. Pero dependerá de lo que diga el coach ahorita en estos 60 segundos. No, 30. 30, ¿cuánto? 30, es tiempo corto. Pidió corto. 105-102, el marcador, dramatismo puro en este último partido de pretemporada de la escuadra de los Halcones de Ciudad Obregón. Previo al arranque del Cibacopa 2020, les recordamos que el próximo sábado estaremos de nueva cuenta aquí en este escenario totalmente en vivo, llevándoles la inauguración, el arranque ante la escuadra de los Rayos de Hermosillo. Unos Rayos de Hermosillo que vienen como los actuales campeones del circuito. Ahí están los Celtics de Houston. Ya sobre la duela, esperando al equipo de Halcones. Que ya va de nueva cuenta, Halcones para adentro. A ver, estoy viendo jugadores de más. Son 6 jugadores. Washington va para afuera, mira nada más. Washington. Vamos a ver. Estaban 6 jugadores. Estaban 6 jugadores. Uno de ellos era Washington. A final de cuentas, sí. Va para afuera Isaías Robles. Y se queda George Washington. El que va para afuera es Amacano, al final de cuentas. ¡Qué fiesta traemos! No. ¡Qué fiesta! Pero bueno, Acano va para afuera y Robles va para adentro. Van con Jarvis Sommers. Vamos a ver. Reggie Holmes. ¿A qué hora van a Robles tirar? 5 segundos. 4. ¡La flotadita! ¡No, señor! Y así termina el partido, señoras y señores. Vaya manera
Le dice a Reggie Holmes, me terminaron cerrando, hermano. Y así lo vimos, acorralado a Reggie Holmes. Termina el partido. Victoria para el equipo de los Celtics de Houston. 105-102. Así culmina la pretemporada del equipo de Halcones de Ciudad Obregón. El próximo sábado arrancan la temporada número 20 del CIBA Copa, enfrentando a los Rayos de Hermosillo, Luis. La invitación es cordial para que nos acompañe en el nido de los Halcones, el Gimnasio Municipal Manuel Ira García, en Ciudad Obregón, Sonora, con el arranque de la temporada número 20 del CIBA Copa, circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Halcones recibiendo ni más ni menos que al campeón Rayo de Hermosillo. Y nosotros no nos resta más que agradecer la amabilidad de su compañía. Si no puede venir al gimnasio, acompáñenos a través de nuestras diferentes plataformas de Halcones TV. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, todos y cada uno de los partidos del equipo jugando en casa. Así que no se pierda de nuestra señal y, por supuesto, disfrute del deporte ráfaga, el básquetbol del CIBA Copa, que está de regreso con su temporada número 20. A nombre de todo el equipo técnico de producción, Francisco Paco García, un servidor, Luis Enrique Valenzuela, les deseamos la mejor de las noches. Pásela bien.